penitente. Nuestro vínculo nos llevó a la victoria, mas no fue aquella la que ansío. ¿Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa? En efecto, fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana. Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición. La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago, vivía para admirar su propia belleza, la misma que ella creía insólitamente divina. El reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor, manteniéndola embelesada durante días, deseando aquella perfección reflejada para sí misma. Rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo. Al mirarse una vez más, vio cómo su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos provenientes de la campana hundida del lago. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Allí me encontraréis y en comunión lucharemos. Cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite vernos y hablarnos. Aún pasadas las muertes, aún pasados los sueños. Penitente, estamos en la capilla de las cinco palomas, y ante vos se halla la voz relatora del testigo. Todo lo que queda de mí es testimonio, pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis del largo soñar para evitar el nacimiento. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan, cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. Liberad a las cinco palomas, y la urna que contiene mi reposo se abrirá. Despertad ahora de este sueño.
Cuando anochece encima de las tejas, amanecen mis faroles. Es su luz la que nos guarda, en este sombrío rincón, lleno de viejos rosarios. Mi nombre es Sagrario. Anudar rosarios es mi penitencia. Y no puedo servir a una causa más virtuosa que la vuestra, penitente. Si me entregáis los nudos, aumentaré los misterios de vuestro rosario, para que os llenen de consuelo. ¿Poseéis nudos de rosario, penitente? Ahora, dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. Vuestro rosario ahora atesora un misterio más. Que entre quien busca el recogimiento. Milagro, que poseéis las llaves que todo lo abren y las manos que todo lo cierran. Acoged a vuestro siervo. Penitente, que venís en busca del luto tras nuestros negros velos. Encontrad a mis hijas. Apagad la luz de los cirios que las acompañan. Solo así podréis entrar en su duelo. El velatorio no está preparado aún. Penitente, encontrad a mis hijas y apagad sus cirios. Y para vuestra sed, soy el agua. Para vuestro frío, candela. Oh, dejad paso al que aún no me conoce, al que aún no me ha besado. Feligrés, que venís en busca de mi dulce bendición, arrodillaos y posad vuestros labios sobre mi santa blancura. Oh, ya veo. Vos estáis aquí para otro propósito. Oh, pero yo no os juzgaré. ¿Cómo podría? Mi deseo es solo el de otorgaros mi gracia. El de aliviar vuestra carga. Adelante. Mi bendición os espera. Postraros ante mí, penitente. ¿No deseáis venerar a la divinidad? ¿No deseáis mi favor? Oh, ya entiendo. Es todo un acto de humildad, de sacrificio. Bienaventurados los humildes, pues recibirán en sus brazos las más altas bendiciones. Me emociona vuestro acto de modestia. Si me veneráis, recibiréis más favores que ningún otro feligrés. Adelante, postraros ante mí. Asistís, feligreses míos, a cómo uno de vosotros rechaza mi bendición.
Al parecer, mi santidad no es lo suficientemente pura y santa, lo suficientemente elevada para él. Mas perdonémosle, oh feligreses míos, perdonemos su ignorante falta de fe. Recemos todos por él y dejémosle arrepentirse de su grave pecado. Y así, cuando vuestro cuerpo esté imbuido de la pesadumbre, se postrará ante mí. Está bien. Aceptaré que no deseáis venerarme. No obstante, como riguroso ser divino, os serviré de todas formas. Entregadme vuestros besos llenos de fervor para recibir mi gracia. Entregadme. Para nadie. ¿No veis que la muerte respira este mismo aire que seca nuestras gargantas? ¿Que pisa estos mismos suelos? No se oyen siquiera los llantos a los muertos, pues aquí hasta los llantos están prohibidos. Yo permaneceré en la sombra tras estas rejas para que no veáis mi enfermo rostro.
Pero aunque no hay nadie que logre a lo largo de su vida saber verdaderamente quién es, puedo deciros de mí un nombre. Casto. Qué tenebroso suena un nombre cuando se dice en esta oscuridad. Puede que tenga algo para vos. Si es así, tomadlo y marchaos. ¿No notáis cómo la muerte nos envuelve y nos da cobijo? ¿No notáis cómo nos seca hasta el llanto de nuestros ojos? Ella es mi prisión, mi compañera, mi guarda, pues todo lo muerto me acompaña. Y lo que aún no ha muerto, no tarda en morir a mi lado. ¿Qué pecados cometí para tan severa penitencia? Habéis adquirido la última de mis mercancías. Sin embargo, nunca sabemos cuándo el milagro nos otorgará nuevas bendiciones. Soy la ruina del hombre que fui, con el propósito cada vez más amargo de ganarme la vida. Acabé robando de la manera más soez. Llegué a robar a quien ya no era dueño, a los muertos. ¿Qué crimen puede haber en tomar por propio lo que ya no tiene amo? Dejadme solo. Siento que algo me devora por dentro, como las moscas a los cuerpos muertos. Ocurrió que, cuando conseguí entrar en una casa que parecía deshabitada, encontré, postrada sobre la cama, a una mujer anciana que llevaba fallecida hacía algún tiempo. Nadie velaba por ella. Estaba sola, sola en el sueño de la muerte. El repugnante hedor era tan intenso que parecía verse emanar de aquel cuerpo rígido y mezclarse con la luz de los faroles del exterior, que entraba sinuosa por las pulcras cortinas albinas, creando el ambiente más lúgubre que jamás hubiera visto. Era la habitación de la muerte misma. ¡Oh, muerte que estáis a mi lado! No habréis de aguardar mucho más. Le robé a la anciana en su lecho. Le robé lo que ya no era de ella, sino de la propia muerte. Cuando llegué a mi escondite, me invadió esta terrible culpa, que no ha parado de crecer más y más, y que mata tanto a mi cuerpo como a mi mente por igual, como una misma cosa. ¿Qué es este temblor que me trae su muerte? ¿Qué es este frío que siento tanto adentro como por fuera? Ya venís a por mí. ¡Oh! ¡Cuánta muerte a mi alrededor! ¡Cuántas larvas procesionando sobre tantos cuerpos muertos en el cielo! ¡Cuántas moscas y sus danzas fúnebres! Anuncian con sus cornetas zumbantes la llegada de la reina podredumbre. ¡Oh! ¡Cuántas larvas! ¡Cuántas! ¿Cuántas? Thank you.
Oh, hermana, tan severa, tan terrible Cástula. No me engañáis con vuestra expresión indiferente, con esa serena desafección que mostráis de forma tan natural. Sé que oís mis palabras, aunque la mirada que me devolváis sea la de la sombra misma. Oh, bienvenido seáis, visitante, a esta mesa de reproches e intrigas. Mi nombre es Trifón, pues así lo quisieron mis padres. No hagáis caso a las palabras de mi hermana, tampoco a sus silencios, pues a pesar de su rostro enjuto, aún puede descubrirse en él una sonrisa maliciosa. No, no me importan ya vuestras confabulaciones. Hace tiempo que una ruin imaginación gobierna vuestro entendimiento. Me viene a la memoria cuando teníais ese viejo pañuelo verde y azul, cuya suavidad decíais sin parar, os llevaba a otras épocas, a antiguos recuerdos. Si lo tuvieseis ahora entre las manos, quizás abandonaseis las continuas acusaciones. No lo habríais perdido si dejarais de rebuscar entre mis cosas de una vez por todas. Sí, este es el pañuelo de mi hermana. Cástula parece sumida ahora en sus recuerdos. ¿A dónde has ido, Cástula? ¿En qué sueño del que no quieres despertarte has refugiado?
vuestra reverencia me dirijo. Tras verme libre de amarguras, después de largos años de arrepentimiento, vi en sueños unas abejas, creando un panal con dulce miel dentro de aquellos huecos, ahora vacíos, de mi alma. Pero el milagro no discierne entre sueños y verdades, y mi castigo soñado se hizo corpóreo. Oh, criaturas del milagro, ¿qué queréis de mí? La visita que ha hecho vuestra reverencia a este arrepentido, castigado pecador, no será en vano. Tomad esto como presente. Si por ventura este regalo que os entrego llegara a quebrarse, perdiendo sus méritos, traédmelo de nuevo. Pues esta miel que no deja de manar podrá deshacer ese daño. Dejemos a las abejas continuar con su dolorosa obra.